Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí a la entrada del Pueblo Sosiego, pero no vamos a ir aún a Pueblo Sosiego. Vamos a enfrentarnos a esta pareja y vamos a ir a la Torre Perdida. Lo primero, enfrentarnos a la pareja. ¿Con quién? Vamos a ir con Togepi, tío. Vamos a ir con Togepi, Togepi, mis Reibus, no sé, cómo sea. Vamos a enfrentarnos a ellos, chicos, ¿por qué no? Perdón, ¿quieres combatir contra mí? Vale, pero solo si me ayuda algo. Hugo o Hugue. Hugue el obrero, madre mía, lo de Hugue el obrero lo busqué, tío. Lo de Hugue el obrero lo busqué y parece que en el juego original también se llamaba Hugue. Increíble. Bueno, tiene una medita idea, macho. Sabéis que ahora mismo estamos con este relevo en el equipo. Para que mis Pokémon no suban tantísimo, tantísimo de nivel. De hecho, es que mirad los niveles que le saco a esta gente. Poco eficaz a los dos. Joder, es que son dos de tipo lucha, tío. Joder, tampoco he tenido yo suerte aquí ahora, No he tenido yo suerte con esto. Bueno, vamos a atacar al Meditite. Con infortunio, que va a caer de un golpe. Y después la premonición, pues bueno, la premonición va a golpear al macho en algún momento. O no, porque le voy a dar antes con confusión, con el Misty. En fin. Tarabia sube el 22, Bronzor al 17. Y que nos hace, pues nos hace... O hacemos premonición, el macho, ¿qué hace? Desarme, ¿a qué? Pues muy bien, ataque de tipo siniestro, maravilloso. Y le tira la vallaranja. Me encanta, vamos a hacer gota vital. Aunque creo que si hubiésemos atacado antes, se acaba el combate. Se acaba el combate porque da una confusión, lo más normal es que mate. Pero ahí está, se agarra rápida para recuperar un poquito la salud de Misibus. Mira, pues ha salido bien, oye. Ha salido bastante bien. Pese a todo el pie están al máximo, pero los Misibus, ¿no? Suben un poquito, bien. Y de una confusión, en principio yo creo que lo va a matar. Porque le saca bastante nivel. Adiós, macho. Adiós, macho. Adiós, Hugo y... No sé. ¿Noe? ¿Ponía? Sí, Noe. Pues adiós, Hugo y Noe. Adiós. Que os vaya muy bien, chicos. Pero yo me voy a la Torre Perdida. Vamos a la Torre Perdida. Por cierto, no he hecho lo del espíritu. Lo haré para el siguiente episodio. Me acuerdo. Sí. Vale. Joder, no sabía que me había parado. Vale, hay un Pokémon aquí que es un Zoa. Voy a echarme un repelente, aquí no hay nada que no tenga. Voy a ponerme un repelente, aquí no hay nada que no tenga. Ya empezamos con lo del escapar, tío. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Te mató un poder pasado, ¿verdad? Mira, por listo. ¿No querías retenerme aquí al Togepi? Toma. Joder, no lo ha matado. No lo ha matado y tiene colmillo venenoso y soy Hada y... Y qué pereza me estás dando, Zubat. Ala, y ahora impresionar y me va a hacer... Seguro que me hace retroceder. ¡Qué pereza este Zubat, por favor, chicos! ¡Qué pereza! Vale, adiós. Venga, agarra rápida, gracias. He activado dos de los tres turnos, la agarra rápida. Y tan mal. Venga, Zubat, al carrer, por favor. Voy a quitar todo el pie de primeras. Todo el pie no puede ir de primeras porque muere, no, tío. Celos al 27. Madre mía, Celos también voy a tener que quitarlo. A Celos también voy a tener que quitarlo. A ver. Vale. Togepi fuera. Vamos a poner a Staravia, tío. Staravia rápido. Aunque tenga poco nivel. Espérate. Repelente, tío. Ah, por cierto, la tabla de terror, tío. Que teníamos la tabla de terror y no la había puesto. A mí sí, vos. Y moneda amuletos para obtener más ganancias. Bueno, se lo voy a poner a. A Staravia mientras no tengamos otra cosa. Mientras no tengamos nada mejor. Vale, y ahora, repelente. Gracias. Venga, repelente. Hola. Uf. ¿Va a haber muchos combates aquí? Pregunto. ¿Puntos ocultos? Sí. Uno. Dos. Tres, cuatro. El siguiente. Ahí, saquito de polvo estelar. Tío. Yo cuando busco un objeto oculto, busco algo gordo, no un saquito de polvo estelar, tío. Eso, bueno, se puede vender y todo lo que tú quieras, pero... Una tontería. Oh, un fantasma, ¿cómo un fantasma? Yo no soy un fantasma. ¿Cómo un fantasma? ¿Qué dices? Oh, bueno, nivel te desafía. ¿Qué tienes? Tanky. No habíamos visto a Tanky hasta ahora. Tanky es veneno siniestro. Le voy a meter con un ataque ala. ¿Nivel?
Intimidamos. Nivel 16. Bueno, vale, ataque ala. Ataque ala para Zanki. Vale, más en la mitad de la vida. Va a necesitar otro golpe más, golpe fuera. Ahora 5. Solo 2, uff, qué maravilla. Somos más rápidos y no va a hacer ataque rápido. No tiene ataque rápido, se bloquea. Ataque ala, Zanki fuera, vale. Alright. ¿Qué más tenemos por aquí? Celos. Celos tipo agua, no tengo nada para celos, ¿no? Bueno, sí, a ver, tengo Roserade, pero no tengo Roserade ahora mismo en el equipo. Seguimos con esta Staravia. No sé si tendrá poder pasado este celos, espero que no. ¿Somos más rápidos? Sí. Le quitamos, más de la mitad de la vida. Hidropulso, que no me confunda. Solo pido que no me confunda. Uf, me ha pegado un buen golpe. Claro, que ha sido crítico y me confunde, vale, crítico y me confunde, vale. No, 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 No pasa nada, No pasa nada. No pasa nada, tranquilo. Sí, sí pasa, sí pasa. Yo he quitado 10 PS hiriéndose a sí mismo, me mata. Buah, no me ha matado porque he hecho fortaleza. No me ha matado porque he hecho fortaleza. Si llega a meter hidropulso, me mata. Ataque ala, no te vuelvas a golpear. No te vuelvas a golpear. Ah, nada. El juego quiere que pierda. El juego quiere que pierda esta rabia. Bueno, pues no. Me vuelve a dar otra oportunidad. Pero se ha metido dos fortalezas, ¿eh? Ataque ala. Si se golpea una tercera vez, se suicida, ¿eh? Ataque ala. Pues no sé si lo mata. Sí. ¡Uf! Por favor, ¿eh? A punto de morir es él solo, ¿eh? Tiene que te un... Lo más normal es dejar esta rabia, lo que pasa que... Venimos de lo que venimos. Mira, vamos a sacar a Togepi, tío, que meta un poder pasado. Togepi que ya está subiendo bastante de nivel, ¿eh? Está ya al 27, pero todavía el tema felicidad no, no, ¿eh? No termina de saltar todavía el tema felicidad para que evolucione a Togepi. Poder pasado. Le sacó 11 niveles, tío. 11 niveles. ¿Qué dices? 11 niveles. Qué locura. Y no lo ha matado de una. Joder, claro, es que es Togepi, tío. Togetic lo habría matado seguro. Debería ir evolucionando pronto, ¿eh? Creo que ya la amistad la lleva a un nivel interesante. Creo que ya es para que fuese evolucionando en Togetic. Me estoy alejando muchísimo del micro, voy a acercarme. Vaya a ser que después se me escuche bajo o algo. Tú no eres un fantasma. Bueno, buenas horas te das cuenta, ¿eh? Buenas horas te das cuenta, tontísimo. ¿Esto es? Piedra oval. Esto es para evolucionar a Chansey en Blissey, ¿puede ser? Apostaría que sí. Vale, ahí hay un... señor. ¿Qué es exactamente? Es un señor. Aquí hay un motero, ¿no? Esto es un motero. Y vamos a ver a mis dibujos. Hola. He perdido uno de mis Pokémon y todo por culpa del equipo Galaxia. Jamás se lo perdonaré, como que me llamo Servando. Pero ¿cómo que lo has perdido? Ojo, está hablando de perderlo y está ahora mismo este señor en un cementerio. Por cierto, ¿cómo? Está, hostia, está guapa la chaqueta esa con Gyarados, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Vale, pero lo de perder al Pokémon, ¿qué pasa? ¿Te lo han robado o que te lo han matado? Porque estás en un cementerio. ¿Este señor me está diciendo que el equipo Galaxia le ha matado a un Pokémon? Ojo, no, tema serio, Ese guá es de llorar, Basta de mancillares, recuerdo de mi Pokémon. No puedo seguir hundido a la miseria, tengo que pasar páginas y seguir adelante. Que sí, que el equipo Galaxia le ha matado a un Pokémon, pero bueno. Joder, has encontrado un revivir, tío, en un cementerio. Madre, madre mía, ¿no? ¿Esto es así en el juego original también? Hostias, es duro, Es duro esto, Hostias. Hostias. Y después habrá gente que dirá que Pokémon es un juego de niños, Aquí hablando de que el equipo Galaxia le ha matado a un Pokémon. Te encuentras un revivir, ¿no? Vacilándote completamente. Ojo, Veo cosas aquí, Bueno, Pokéfan Amadeo. Saca Pichu.
El hijo le está imitando, pero el hijo, yo no lo he visto al hijo en ningún sitio. No sé. Infortunio. Infortunio Pichu. Sacó 12 niveles. Es que le sacó 12 niveles. Es que le sacó 12 niveles. Es que le sacó 12 niveles, Pikachu. Sigo. Como para no seguir. Vale, a este ya no le sacó tanto, ¿no? A este le sacó 8. Que siguen siendo bastantes, ¿eh? Que siguen siendo muchos. Demasiado. Infortunio, fuera. Pichu, Pikachu. Y si tienes un tercer Pokémon. Lo normal es que fuese Raichu, pero me extrañaría. Es otro Pichu. Vale, pues otro Pichu más. Pues nada, pues otro Pichu. Otro Infortunio al Pichu. Y adiós, Pichu. Adiós. Pero estaría. Pero estaría. Vale. ¿Algo más? ¿La verdad? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Tú sabes lo que estabas haciendo. Tu hijo, por cierto, no lo veo. Es que se ve ahí. No, 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 pero esto es. Esto es el pie suyo, ¿no? Eso rojo que se ve ahí es el pie de este señor, ¿no? Yo qué sé. ¿Hay espíritus de Pokémon vagando por aquí? ¿Acaso su deseo de combatir permanece intacto que se hayan ido? Eso lo explicaría todo. A ver, este señor está hablando ahora mismo de que le han poseído los Pokémon y por eso ha combatido conmigo. Dude, yo estoy flipando con las historias de aquí, ¿eh? ¿Pero cuántos combates hay aquí dentro? Todo esto hay que hacerlo, ¿eh? Porque necesitas fuerza. A ver, te puede saltar algún combate. Pero... ¡Ah, hostia! ¡Es que es doble! ¡Que es doble! ¡Que es doble! ¡Que es doble! No he visto... Hasta que no he llegado abajo no he visto que había... Que estaba aquí la hija del granjero este. Padre, hija, Inés... Y... Ia. Bonita y Wifel. Miss Dibus y Starevia. Starevia, pero Starevia está casi muerto. Starevia está casi muerto, ¿eh? ¿Lo voy a cambiar o no? Starevia está muertísimo. A ver, vamos a hacerle Infortunio. Nah, el Weasel va a hacer, el Weasel puede que haga Coayet y Ponita es más rápido, seguro. A no ser que le meta un ataque rápido al Ponita. Y a Weasel le dé por atacar a Misdibus. A ver, ataque rápido. No, pero si Ponita va a atacar igualmente. Ah, no, Misdibus es más rápido. Ah, pues Ponita fuera. Si a Weasel le da por atacar a Misdibus, Starevia va a aguantar con vida. A ver por dónde sale Weasel. ¿Y sale agua? Pues mira, pues ha tocado a Misdibus. Pues eso ha ido a la jugada que ni pintada. Confusión, ataque rápido y este Weasel que se va a ir a correr. Podría haberle hecho ataque ala incluso. Porque Starevia es más rápido. Vale, pero vaya, ahí está, ha caído. Lo importante es que ha caído y que Starevia sorprendentemente sigue con vida. Nivel 23 y con vida. Bronzer está subiendo poco, ¿eh? Remolino, no quiero aprender Remolino. Bronzer está subiendo poco de nivel, ¿eh? No sé por qué. Está subiendo muy, muy poco. Vale, voy a cambiar. Seguimos con Misdibus, venga, vamos a seguir con Misdibus. Vamos a poner a Celos de segunda, que allí hay un combate doble ahora. Necesito desahogarme, combate contra mí, por favor. Voy. Bueno. La Pokéfan Marisa te desafía con los Bonsly. ¿Pero esos Bonsly que son? ¿Son muñecos? Tío, es que es muy raro porque aparece como el Sprite. Vale, el Sprite aparece con los Bonsly, pero ahora no tiene ningún Bonsly aquí. En el Sprite tenían tres Bonsly. ¿Dónde están esos tres Bonsly que aparecían en el Sprite? Es como lo del tío este, ¿no? Que aparece en el Sprite con su hijo y sale el hijo aquí en el combate, pero después en el Overworld no aparece el hijo en ningún sitio. Es súper raro, tío. Es bastante raro esto, ¿eh? Confusión, vamos de fuera. Adiós. Bueno, ya está. Ha hecho además llanto falso, ¿no? Ha hecho llanto falso, usted. Representación de que esta mujer está llorando la pérdida de alguien, ¿no? Ahora mi pesar es aún más profundo. A ver, le voy a hablar, a ver qué me dice. Nunca olvidaré el tiempo que he pasado con mi Pokémon, nunca. Está aquí porque ha venido todos a enterrar a sus Pokémon, tío. No es fácil, ¿eh? Puntapié, vale, puntapié es buena MT. Y queda esta gente aquí, este combate doble, no sé si es el último. Creo que sí. Vale, es una pareja. Ahora les preguntaré a la pareja a ver quién, a quién han perdido.
Tío, ese sprite, ¿veis? Es que es rarísimo, tío. Hace un cambio de escena así rarísimo, tío. Te aparece el sprite, que además el sprite es el original, de los juegos originales. Y después de repente te aparecen ya combatiendo. Es bastante raro esto. Bueno, Murkrow y Visigus. Que nos va a venir perfecto porque Infortunio va a matar al Visigus y poder pasar al Murkrow. No fue a venir muy bien esto. Golpe crítico, no era necesario, moría sin crítico. Confirmo que moría sin crítico. Oye, Visigus mete, parece que no, pero mete. Tened en cuenta que al final Visigus, en su momento, era un Pokémon pensado para no tener evolución. Era un Pokémon que no tenía evolución. Es decir, era un Pokémon ya en forma final. Hasta que en la cuarta generación apareció Miss Magius. Pero era un Pokémon que ya era una fase final. Hay muchos Pokémon así, hay muchos Pokémon que son muy buenos porque ya se consideraban fases finales en su momento, ¿no? Es el caso de Magmar, por ejemplo, de Ektabuzz. Un Pokémon que ya eran fórmulas finales. Bueno, hola señoras. Toma esto para que el camino de vuelta te resulte más fácil. Ah, pensaba que iba a ser una cuerda vida. No, camino de vuelta, cuerda vida. Camino de vuelta, cuerda vida. Otra partida coge a los Pokémon que han pasado mejor vida. Algunos pudieron disfrutar de una larga estancia entre nosotros, otros tuvieron menos suerte. Pero aquí todos se hallarán la paz. Enir ha sido muy considerado por tu parte, así que te ofrezco esta SMT. MT96, que si no me equivoco es fuerza. La aplicación de movimientos ocultos te permite usar fuerza para empujar rocas enormes que te impidan el paso. Para usar fuerza fuera de combate tienes que... Vaya, se me ha olvidado, pero tenía algo que ver con un gimnasio Pokémon. Sí. Algo que ver con un gimnasio y en particular con el sexto. Hasta el sexto gimnasio no podemos utilizar fuerza. Voy a venir a hablar con estos. Creo que es muy especial para Neus y para mí. ¿Qué? El Pokémon que nos une a Neus y a mí está enterrado aquí. Mal rollo, mal rollo todo esto, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, cuerda odia. Vámonos de aquí, mal rollo, todo esto de... del cementerio y tal, todo el mundo aquí rezando a sus Pokémon muertos. El tío ese que nos ha dicho, el motorista que va con un Clefa, que nos ha dicho que el equipo Galaxia mató un Pokémon suyo. Cuidado, Cuidadito. Pues nada, Togepi, sígueme, que vamos al centro Pokémon. Primero vamos a curar. Y ahora vamos a ver un poquito por los oseos. ¿Cómo va el huevo de Happiny, tío? Debe estar ya cerca de abrirse, ¿no? Sí. Hemos andado bastante. La distancia entre pueblos, sosiego y ciudad Rocabelo es grande. Podrías descansar en la cafetería, pero no sé si es recomendarte. La cafetería que son más combates. He leído en un artículo que cada Pokémon crece a un ritmo distinto. Sí, eso es cierto. Cada Pokémon necesita una experiencia diferente para subir de nivel. Busca especialista en capturas. Esto es lo del periódico. Respirar este aire tan puro revitaliza incluso a los Pokémon, por eso estoy aquí. Vamos para adentro. Hola, buenas. ¿Qué tal? El periódico de Sinnoh no tiene una gran tirada, pero sí muchos seguidores. Se imprime aquí mismo. Hola, encantado de conocerte. Supongo que habrás visto el cartel de fuera, ¿no? Anda, soy una Pokédex, entonces debes de conocer al profesor Serval. Es justo la persona que estábamos buscando. Necesito que me traigas un Silcoon enseguida, y con eso me refiero a hoy mismo. Lo necesito para terminar el artículo principal. No lo olvides, procura estar de vuelta antes de que se acabe el día. Pues mira, justo me has dicho un Pokémon que es exclusivo de Pokémon Diamante. Así que... tócate los huevos, tío. Tócate los huevos, chaval. Justo me dice a Silcoon, ¿sabes? Que es exclusivo de Diamante. No puedo tenerlo aquí. A no ser que lo consiga por intercambio. Váyatela. Bueno, vaya el plátano, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto. Lo voy cogiendo todos. Estos son vallas Higo, ¿verdad? Y aquí está la tienda vamos a entrar, voy a coger unas cuerdas subidas. Que creo que nunca vienen mal. También tenemos ahí las ruinas sosiego, madre mía, es que todavía queda para llegar a Ciudad Rocobelo muchísimo, tío. Y ya estamos pasadísimos de nivel. En fin. Mira, aquí se puede comprar Ocasoballs. Me voy a llevar... sí, me voy a llevar 10. Todavía no puedo comprar Super Balls. Esto me parece ridículo, Me parece ridículo. No voy a comprar curaciones, repelentes llevo 18, creo que está bien. Cuerda subida me voy a llevar 4 más, aparte de la que tengo, 5. Creo que está bien. Vámonos. A ver, hablemos con la gente. Hola. La vez que te encuentras con un Pokémon enseñado un pequeño capítulo de historia. Con la aplicación historial de Pokémon del Pokéreloj puedes llevar una especie de diario de tus encuentros. Échale un vistazo cuando quieras rememorar tus andanzas.
historial de Pokémon. Ah, muestra los últimos Pokémon obtenidos. A ver. Ah, mira, aquí aparecen. Estos son los últimos que he capturado. Vale. He capturado o evolucionado, porque aparece, por ejemplo, Roselia. Pero Roselia no es capturado, sino evolucionado. Vale. Mira aquí los movimientos ocultos. No hay, nada así interesante que ver aquí, ¿no? Bueno, puedo ver la amistad de Togepi. Todavía no suelta corazones. Pero no necesita llegar a soltar corazones, para... no necesita llegar a soltar corazones para... para evolucionar. Hola, cuando sea mayor quiero trabajar en Cuidados Pokémon. Ah, porque ahora se llama Cuidados Pokémon, sí. Voy a Torre Perdida todos los domingos. Hola, tú eres entrenador, ¿verdad? Pues aquí no hay ningún gimnasio, mejor ve a Ciudad Rocabelo o Ciudad Bladera. Joder, ya me estás echando, tío. No, Togepi, no quería hablar contigo. Está calentando un poco. Sí, que caliente, Hola, señor. Togepi, ¿qué tal? Aquí cuidado de los preciados Pokémon de los entrenadores. Si quieres que no se ocupen a los alguno, habla con mi mujer. Voy a entrar, pero no voy a dejar Pokémon aquí. Simplemente voy a hablar con la mujer a ver si me dice algo, si hay algo que hacer aquí o no. Soy la encargada, podemos ocupar de tus Pokémon, ¿te interesa? No. No ofrece nada. No ofrece nada, así que... me voy. Solo queda ver esto de aquí, ¿no? Bueno, y las ruinas. De vez en cuando se encuentran huevos en Cuidados Pokémon. Nadie ha conseguido averiguar cómo llegan hasta allí. ¿Será que alguien los deja a propósito? Nadie ha visto jamás un Pokémon poner un huevo, por lo que aún no se ha podido demostrar que puedan hacerlo. Hombre. Hombre, de alguna forma sabe el huevo, ¿no? Los huevos no se generan por espontaneidad. Antes aquí no había nada, tan solo una carretera. Con el tiempo se establecieron Pokémon humanos hasta formar el pueblo. Muy bien. Pues por aquí ahora hay objetos y según por donde vaya yo cayendo... vale, por aquí vamos a poder entrar en esta casa. Pero no en la otra. Hola. A mi hijo le fascinan las ruinas que hay por aquí cerca. ¿Te importaría enseñarme los Pokémon que hayas capturado o capturas en ellas? ¿Y dónde está tu hijo? ¿Y dónde está tu hijo? Si ahí no hay nadie. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿y tu hijo? ¿Tu hijo que es invisible? No lo sé. Pero vamos a entrar en esta casa. Igual el hijo está aquí. ¿Hola? No. Pokémon es de naturaleza activa. ¿Sabéis que la naturaleza de los Pokémon influye en su desarrollo? Sí. Esta zona ha estado habitada por gran cantidad de Pokémon desde la antigüedad. Por lo visto, incluso había muchísimos ranchos por los alrededores. Vamos. Y ahora vamos a dar otra vez toda la vuelta. Y nos vamos a meter por el de la derecha del todo. Que es el que nos va a llevar a las ruinas. Por aquí yo no... creo que había algún objeto o algo. Pero no he encontrado nada. Creo que había algún objeto por ahí, por los resaltos y tal. Pero bueno, vamos a coger los objetos que hay aquí en las ruinas. Aquí nos dice el camino. En idioma 1. Vale, aquí está diciendo arriba derecha. Abajo izquierda. Arriba derecha. Arriba izquierda. Arriba izquierda. Abajo izquierda. Ese es el recorrido. Vale, ¿qué pasa si nos metemos en los otros? Pues que encontramos piedras y normalmente hay objetos. Así que vamos a ir siguiendo todos los caminos y ya está. Diría que incluso hay entrenadores aquí, ¿eh? Diría que hay incluso entrenadores. Vale, este es el que sigue el camino. Bueno, y evidentemente están los Unown. Podemos capturar a Unown aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos por arriba. Hola, chico. ¿Este es el niño ese? Hay algo raro en esta ruina, por eso sigo viniendo. Oye, pásate luego por mi casa si quieres alguna cápsula para poner tus sellos. Ah, vale. Vale. Era arriba derecha, abajo izquierda. Así que si es abajo izquierda es el último que vamos a ir. Vale, aquí no hay nada. Yo voy a ir mirando todo, ¿eh? Porque no sé dónde hay objeto y dónde no. Ahí. Vale, abajo izquierda. Ahora si no me equivoco era de nuevo arriba derecha. Tú quieres combatir, ¿no? Sí. Sí, venga, vamos a combatir. Sí, hay muchos o no. Venga, sí. Vamos a combatir. Hay muchos o no, pero tú no tienes a uno.
Tú tienes tres Pokémon, Rui Maníaco, tendrás Yodel, Machop. Yodel. Que no sean corro usted, por lo menos. Solo te pido eso. Yodel da el 16, si es que le saco de nivel. Confusión. Confusión y. Claro, una. No tiene buena defensa especial y le saco 10 niveles. Así que. Subo al 27. Una vez lleguen al 28, los quito del equipo, ¿eh? A todo el Pixelo sin Mitchell. Y pondré a otros, no sé a quién, pero. Pero ya encontraré alguno que poner, tío. Pero es que no puede ser esto. Es que están incluso para quitarlos ya, ¿eh? Para no jugar más con ellos, porque es que estoy sacando 10 niveles, tío. Bronzor fuera. Bronzor fuera. Y lo que haré será, no sé, me prepararé varios equipos o algo así. Ya veré cómo lo hacemos, tío, pero. Es que eso es un canteo, ¿eh? Es que esto, chicos, es un canteo. Confusión. Yodel. Al carrer. Yodel, ahí está. Chao, chao, chao. Está debilitado. Todos felices y contentos. Y. A seguir investigando estas ruinas. Creo que al menos hay otro combate más. Vale, me acabo de perder. Sí, me he perdido. Vale, no, era arriba a derecha, ¿no? Aquí era arriba a derecha, pero yo no sé de dónde estaba viniendo, no sé si los he visto todos. Y. Vale, mira, cuerda vida. Cuerda vida, muy bien. Vale, ahora era arriba a derecha y el siguiente vuelve a ser arriba a derecha. ¡Hombre! Por fin va a salir un Unown. Ahí está, Unown. ¿Esto qué le traes? ¿Qué? Ah, la R, ¿no? Esto es la R. Esto es la R. Diría que sí. Voy a tirar una Velocball. Le voy a tirar una Velocball, no me apetece bajarle vida. A ver. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. La Velocball se consigue en Ciudad Pradera. Vale, se consigue en Ciudad Pradera. La podemos comprar en Ciudad Pradera, así que bueno, pues en cuanto lleguemos a Ciudad Pradera estamos comprando aquí 3500 Velocballs. Para todo el juego. Pokémon símbolo, ¿quieres ponerle un mote? No. ¿Qué quieres hacerlo? Míralo al PC. No creo que intente conseguir el abecedario o no, ¿eh? No lo creo. No lo creo. Vale, arriba derecha. El siguiente, si no me equivoco, es arriba derecha de nuevo. Así que vamos a bajar primero por aquí. Vale, nada. Pues no, no era arriba derecha. Era arriba izquierda. Y de arriba izquierda, diría que ahora es abajo izquierda. Diría que ahora es abajo izquierda, es decir, esas que suben. Diría que ahora son esas que suben. Y diría mal. Diría mal. Vale. Pues entonces por aquí vamos a meternos a coger. A coger nada, tío. Es que. Es lo que digo, es que al final no sé dónde hay objeto y dónde no. Vale, pues ahora diría que sí que es abajo izquierda. ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora sí es abajo izquierda. Sí, ahora sí es abajo izquierda. Vale. Abajo izquierda. Y. ¿Este es el final? Puede ser, ¿eh? Sí, es el final. Amistad. Todas. Las. Todas las. ¿Eso es una B? ¿Vidas con B? No creo que sea vidas con B, ¿no? Todas las vidas crean algo nuevo. Pero ahí no pone vidas, ¿no? ¿O es que son la V? Eso es la V, todas las vidas crean algo nuevo. Sí, eso sí. ¿Eso es la V o aquí lo han puesto mal? No creo que lo hayan puesto mal. La V será así. El 1-1-V será así. Al unirse a otras vidas. Vale. Historia muy interesante esta de los Unown. Creo que aquí se consigue despejar, ¿verdad? Aquí teníamos que entrar para conseguir despejar, ¿eh? O me estoy equivocando. Primero raro, una pepita. Aquí, si yo no me equivoco, aquí conseguimos despejar, ¿no? Tabla mental. Tabla mental interesante, ¿eh? Incienso raro. No sé si lo han cambiado, ¿eh? A mí me quiere sonar que aquí se conseguía despejar, ¿eh?
Me quiere sonar que aquí conseguías despejar, ¿eh? Me quiere sonar a mí, ¿eh? Me quiere sonar a mí, ¿eh? Igual me estoy confundiendo. Pero... A mí me quiere sonar, ¿eh? A mí me quiere sonar. Bueno, vamos a ordenar esto y vamos a usar una cuerda oída. Vámonos aquí. Chicos, llevo ya media hora, tío. Si es que esto pasa volando. Vamos a ir a ver al niño este de las cápsulas y los sellos. Hemos visto ya Pueblo Sosiego, las ruinas, la torre perdida. Hemos hablado con gente que estaba un poco hundida en la vida por la muerte de sus Pokémon. Y nada, pues ahora queda ver toda la ruta de aquí arriba, que no es corta, ¿eh? Que no es corta toda la ruta esta de aquí arriba hasta llegar a Ciudad Rocabelo. Hola, voy a ver al niño de las cápsulas, a ver si me dice algo. Quería ver un 1-1. Estoy estudiando los 1-1, unos Pokémon muy curiosos que presentan varias formas. Te agradecería mucho que me mostrases los 1-1 que captures. Sí. He capturado uno. Que debe estar aquí, en la caja 1. Lo tenemos aquí, efectivamente, es el 1-1-R. Anda, nunca había visto un 1-1 con esta forma. Ten esta cápsula como agradecimiento. Encuentras ejemplares que presenten de otra forma, no olvides venir a enseñármelos. Me ha dado una cápsula, pero ¿qué es esto de la cápsula? Ah, que ahora puedo tener más cápsulas, ¿no? Bueno. Bueno, sí. Estás tú que voy a capturar yo a los 25 unos o los que haya para que me des cápsulas. Sí, claro. Sí, la llevas clara, chaval. La llevas clara. Chicos, aquí, con el atardecer de fondo, vamos a dejar este episodio de hoy de Pokémon Perla Reluciente. No sé qué episodio es ya, si es el 15 o por ahí, ¿eh? Es el 15, ¿no? El episodio 15. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? Este Pokémon Perla Reluciente, estamos en Pueblo Sosiego, tenemos dos medallas. El tema de los niveles está completamente desbalanceado. Y no sé qué más deciros. Chicos, nos vemos. Madre mía, sé que aquí. Espérate, vamos a hacer cositas aquí. Vamos a hacer cositas. Vamos a poner en el equipo, por ejemplo, un Whistle. Vamos a poner, por ejemplo, este combi es macho. ¿Este combi es macho? A ver. Este combi es macho, en serio, tío. Tengo un combi y es macho. Pues está a nivel 27 también, te digo. ¿Qué iba a hacer? Sí, Vamos a quitar del equipo a nuestros amigos Celos, Misdreavus y... A Togepi lo voy a dejar para que suba la amistad. Vale, vamos a incluir en el equipo a Whistle. ¿Y qué más podemos meter en el equipo? Quizá un Meditite. Un Meditate quizá podría estar interesante meter en el equipo. No, no lo sé, podría ser, ¿no? Podría ser, o quizá un Geodude o algo así. Bueno, chicos, vamos a ir haciendo pruebas, vamos a ir cambiando los Pokémon del equipo. Uf, ya veis que estamos aquí. Estamos aquí un poco apretados. Con el tema de los niveles para que el juego no sea facilísimo. Chicos, dejamos el episodio aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dejáis un like y todo eso y nos vemos... el próximo episodio de Pokémon Perla Reluciente.